Lectura página 2. Una mariposa astronauta. Una mariposa astronauta, página 2. Un día, una hermosa mariposa volaba muy contenta entre muchas flores de colores. De pronto, una rosa roja le preguntó: ¿Alguna vez has volado tan alto hasta llegar al sol? Me gustaría volar hasta el cielo para ver la luna bella, para jugar con el sol y también con las estrellas. La mariposa su vuelo siguió y de pronto con la abeja se encontró. Le contó que hasta el sol y otros planetas le gustaría viajar. Y la abeja le dijo sin titubear: Si quieres volar tan alto y a otros planetas llegar, debes tener por lo menos un buen traje espacial. Entonces la mariposa pidió a su amiga la araña, que hacía ropas de telarañas, que le confeccionara un traje espacial. La araña con decisión aceptó la petición. Un traje espacial, contenta te haré, con hebras de plata lo coseré. En ese momento llegó el pequeño grillo curioso y a la mariposa le dijo que para poder viajar también necesitaba una nave espacial. Si no tienes una nave, no podrás tu viaje hacer. Tus alitas son pequeñas y al viento no podrás vencer. Entonces la mariposa pidió al gusano constructor que le hiciera una nave espacial. El gusano se puso muy contento y le dijo al momento: Una nave te haré, pero tienes que manejarla muy bien, al derecho y al revés. Finalmente, una amable hormiga del vecindario ayudó a la mariposa a ordenar todas las cosas y le dio algunos consejos para ese viaje tan lejos. No te acerques tanto al sol, te dará mucho calor. Ni te alejes tanto de él, pues mucho frío puedes tener. Y el momento de partir llegó por fin. Todos hicieron una ronda muy hermosa para despedir a la mariposa. Cuando estés en el espacio, escríbenos un mensaje que se lea en todas partes para saber de tu viaje. Y la hermosa mariposa, que volaba entre las flores, su sueño logró alcanzar. Subió tan alto, que al fin con el sol y la luna pudo jugar. Texto de Sonia Jorquera Calvo. Esto fue Videolibros para el Proceso Lector, una producción de profesortoledo.cl. Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal. Esto es todo por hoy y muchas gracias por su atención.